Gracias. A ver, con mucho gusto. Me están pidiendo con mucha insistencia la audiencia en Tlaxiaco, en Oaxaca, que le dé lectura a un comentario o que dé un comentario o que hable sobre el tema del hospital, del hospital de especialidades. A ver, un resumen rápido para toda la audiencia en el país que nos escucha y nos ve. En Tlaxiaco, que es la parte, digamos, de entrada a la Mixteca, es como un centro poblacional de los más grandes e importantes por tamaño y por población. Es una especie de centro un punto de conexión para la Mixteca oaxaqueña, que es una de las regiones allá en Oaxaca. Y en Tlaxiaco van a echar a andar, el gobierno federal va a echar a andar un hospital llamado Hospital de Especialidades que había estado abandonado y tirado y que ya entró el gobierno del presidente López Obrador, lo terminaron de adecuar, de construir, de equipar, y el próximo marzo, 20 de marzo me parece que el presidente va y lo va a inaugurar. Pero hay inquietud, la gente está inconforme, inquieta, porque se va a cerrar un hospital que ya funcionaba y se va a trasladar ese hospital, se va a sumar con el nuevo hospital. Entonces hay polémica, eso es lo que pasa. Entonces me están haciendo un comentario aquí y me dice Ángel Cruz, y creo que coinciden con él mucha gente. Me dice: buenas tardes Roberto, saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca. Quisiera abordarte un tema que nos interesa a los habitantes de esta región. Cuando vino de visita el presidente López Obrador, prometió echar a andar el hospital de especialidades que está abandonado desde hace más de 10 años. Fíjense, 10 años tenía tirado ese hospital. Lo más triste que está pasando es que el gobernador José Murat y el presidente municipal Gaudencio, que debe ser el presidente municipal de Tlaxiaco, se pusieron de acuerdo para solo traspasar el hospital IMSS, que está funcionando desde hace 40 años. Así, este hospital se va a inaugurar este 20 de marzo. De nuevo, así como se inauguró hace 40 años, vende el presidente municipal de Tlaxiaco al gobernador de Oaxaca en vez de defender los intereses de los habitantes. Por favor, pasa la lectura de este mensaje. Pues ya, pasamos la lectura. Hasta donde entiendo, es una decisión que no tomó ni el gobernador ni el presidente municipal, y no los estoy defendiendo. Simplemente retomo lo que informó el director del IMSS en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Zoé Robledo, que fue el gobierno federal quien tomó la decisión de concentrar todo en un solo hospital, amigos de Tlaxiaco. Por ahí lo transmitimos nosotros, ¿eh? Se los voy a recuperar el fin de semana y se los pongo en redes sociales para que escuchen al director del IMSS haciendo una explicación muy amplia, por cierto, de por qué tomaron esa decisión. Es una decisión del gobierno federal, ¿no? Y bueno, pues, si no están de acuerdo, va a ir el presidente y coméntenselo al presidente, ¿no? Luego no le gusta mucho al presidente que lo interrumpan, pero bueno, pues busquen el mecanismo para no gritarle en el evento y a lo mejor hacerle llegar la información antes. Ojalá que haya la posibilidad. Bueno, vamos a otros temas, porque hay otros temas. Aquí le comenté esta misma semana que las asociaciones de transportistas, la Cámara de Autotransporte, etcétera, le piden, le sugieren, le ruegan a Capufe que por favor haga algo con las entradas y salidas clandestinas que hay en la autopista Puebla-Veracruz, porque esas entradas a la autopista permite que los delincuentes entren y salgan con facilidad y cometan robos, atracos, etcétera. Bueno, esto se lo comenté esta semana. Ayer en Puebla, en las inmediaciones de la zona conocida como Cumbres de Maltrata, elementos de la Guardia Nacional, así se llama ahora lo que era la Policía Federal de Caminos, Guardia Nacional Carreteras, fueron agredidos por presuntos guachicoleros de San José, Cuyachapa, en Puebla, y vandalizaron la patrulla. Los pobladores dijeron que esto fue en represalia por el crimen de un civil de la comunidad a manos de la policía, por lo que arremetieron a pedradas y golpes contra el elemento de la Guardia Nacional y le quemaron la patrulla a la orilla de la autopista Puebla-Veracruz en el tramo Esperanza-Ciudad Mendoza a la altura del kilómetro 225. De milagro no mataron al patrullero. Hay una versión extraoficial de que perdió la vida. La Guardia Nacional no ha informado sobre el tema, pero pues lo apedrearon, lo tiraron en una zanja y es lo que pasó, ¿no? O sea, este es el nivel de impunidad. Vamos, miren, la preocupación, cada vez que pasa esto, la preocupación, o sea, uno ve el video de la patrulla quemándose y dicen, bueno, si eso le hacen a la Guardia Nacional, ¿qué puede esperar uno? Ese vacío de poder, esa falta de respuesta, de acción del gobierno, es lo que se sigue cuestionando, más allá de la estrategia, de si está bien
o si no está bien, o si de abrazos o balazos, etcétera. En fin.